Hola, buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva clase. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. Entendería que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias. Vaya, si se fijan, pues gracias a Dios iniciamos una semana más de clases, ¿verdad? Ya tenemos acá un par de compañeritos de ustedes acá en la institución. Ya les va a llegar a ustedes también la oportunidad de asistir, si es que así lo han decidido ustedes y su familia, ¿verdad? Entonces, continuamos en esta semana para que avancemos con el contenido programado, ¿verdad? Siempre recuérdense que la metodología es sobre la reflexión. Después de la reflexión, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de los temas que nosotros hemos visto o del tema que hemos comenzado a trabajar, mejor dicho, y aparte de eso, pues vamos a desarrollar, a continuar con el desarrollo del tema, ¿verdad? Para la reflexión de este día tiene que ver con lo que es el proyecto de vida. A lo largo de toda la semana, pues se va a estar hablando de diferentes situaciones asociadas a lo que es el proyecto de vida. Entonces le voy a colocar un video. Ustedes me van a confirmar. Pues si escuchamos. Vamos a atención. Sin embargo, mucha gente no tiene un plan. Aceptan trabajo sin pensar, ingresan a una carrera universitaria de manera impulsiva o empiezan una relación sin entender las repercusiones. Al hacer esto, están siendo empujadas por la vida y cuando se dan cuenta, están en una situación que odian. Están hartos de su trabajo, confundidos en su carrera o atascados en una relación sin amor. Muchas veces la desilusión nos fuerza a rendirse, a escapar de los problemas, y esa mentalidad los lleva a tomar peores decisiones. A pesar de encontrarte en esta situación, siempre será posible desarrollar un proyecto de vida. Es más, aún las personas que están contentas y satisfechas actualmente pueden beneficiarse de esta idea. El proyecto de vida te dará una estructura para entender el qué, cómo, cuándo, con quién y para qué de tu vida. Ojo, la gente te mirará raro cuando decidas hacer tu proyecto de vida. Esta no es una decisión que la sociedad considera normal. Sin embargo, tú mismo te podrás dar cuenta del increíble valor que tendrá este proyecto para avanzar con mayor confianza y seguridad. Ok, como el video es bastante largo, pues solamente este minutito me interesaba que ustedes vieran para que tuvieran una idea de todas estas acciones que nosotros podemos desarrollar asociadas al proyecto de vida. Pues yo creo que ustedes de manera indirecta, pues ya lo hicieron en la parte en donde ustedes han tenido que elegir una carrera. Van por esa etapa en donde han elegido una carrera o han pensado, tienen diferentes alternativas asociadas a lo que es su proyecto de vida, ¿verdad? Son diferentes partes que ustedes deben de considerar, no solamente la parte académica, sino que también visualizarse en un futuro a dónde usted se ve trabajando o si en un futuro pues va a echar a andar una idea de negocio o ya la tiene, pero la va a querer expandir un poquitito más. Aparte de eso, a dónde usted quiere trabajar, tener su propio negocio, o a qué lugares quiere viajar, o en qué lugares quiere estudiar, si en algún momento pues, de la vida usted piensa casarse, o pues usted va a decir, no, yo no me quiero casar, o sí quiere casarse, pero no quiere tener hijos, o por el contrario, quiere tener un montón de hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas etapas son las que se van considerando en el proyecto de vida y quizás muchas veces es importante, como lo mencionábamos en la sesión anterior, que ustedes también consulten, ¿verdad? Si ustedes tienen duda de algo, pues que consulten, porque recuérdense también que este proyecto de vida se va a regir por varias etapas, ¿verdad? No solamente por la carrera profesional que ustedes elijan, sino que todo lo que tiene que ver con el quehacer de las actividades cotidianas que usted va a llevar, ¿verdad? A dónde usted quiere vivir, probablemente si le gusta donde vive ahorita y quiere mantenerse cerca de sus papás, en un futuro se quiere comprar su propia casa, o por el contrario, ¿verdad? Quiere andar viajando por el mundo y todo va a depender de cómo usted se vaya planificando, pero sí es bien importante que se planifique para esto, ¿verdad? Le voy a pedir la participación a Julio Alberto. No sé si ya está presente Julio Alberto. ¿Está presente Julio Alberto? Vale.
entonces a Carlos Javier. No sé si está Carlos Javier. Carlos Javier no está en la clase. Ok. Vaya, vamos a ver, Nelson Josué. No sé si está presente Nelson Josué. Nelson Josué. Vale, al mismo tiempo voy verificando la asistencia. Vamos a ver, Anderson Gabriel. ¿Está presente Anderson Gabriel? ¿Anderson está presente o no está presente? Vale, no está presente en la clase de ahora. René Eduardo Soriano, no sé si está presente. Tampoco está presente. Brian Alexander, ¿está presente Brian Alexander? Vaya, vamos a ver, Andrea Elisa. ¿Andrea Elisa está presente o no está presente? Camila. Sí, señor, aquí estoy. Okay, Andrea. No sé si nos puede contar un poquitito acerca de su proyecto de vida. ¿Cómo usted se ha planificado en un futuro? Bueno, no lo tengo muy bien definido. Desde el año pasado empecé a pensarlo así más seriamente con todo esto de la pandemia, porque creo que no había tenido el tiempo antes para pensarlo así ya seriamente. Ajá. Pero he decidido que quiero ir a la universidad, estudiar una carrera, después conseguir un trabajo, estudiar inglés y quizás otros idiomas. Okay. Pero mi carrera aún no he decidido. ¿Tiene diferentes alternativas? Sí, tengo varias alternativas. Aún estoy un poco confundida. Ok, muy bien, gracias. Marianne Esmeralda está. Marianne Esmeralda está. Rodrigo Ariel. Vale, ok. Y quiero ver quién más. Y María Fernanda Flores Díaz. Señor, hola, no sé qué pasó. Es que fíjese que hay un problema. Le voy a explicar dígame. Lo que pasó por lo que me tardé. Es que fíjese que cuando le doy alt, se me esconden las lo de mutear y unmutear. Entonces, por eso se me trabó todo ahí, por eso me tardé. Lo siento. Ok, Rodrigo Ariel. Sí. Ok, la misma pregunta, Rodrigo Ariel. Vale, yo fíjese que Es distinto, porque fíjese que yo ya tengo a la universidad a la que quiero ir. Excelente. Puesto que tengo una beca en esa universidad, pero no me he decidido aún en la carrera a la que quiero llegar. Pero me decanto, ¿sabe por qué me decanto? Por o abogado o doctor, porque me gustan las dos carreras. Pero aún no he decidido muy bien qué. Ok, muy bien. Gracias, Rodrigo. Ok, esto es bien importante lo que mencionaba Rodrigo, ¿verdad? Cada uno de ustedes tienen que irse proyectando en base a qué es lo que ustedes pueden, o en este caso sus familias, qué es lo que les puede permitir acceder dependiendo de la universidad, ¿verdad? Porque todo esto implica una parte económica, o también es importante que ustedes vayan cuidando sus promedios y todo para optar a diferentes becas, esforzarse para sacar la mejor nota que ustedes puedan en la prueba avanzo e incluso pues todas las evaluaciones que van a comenzar a hacer porque ya eligieron la universidad donde van a ir, pues hay que tomársela bien en serio para medirse qué tanto ustedes saben, ¿verdad? Y pues si tienen la oportunidad, si Dios les bendice con obtener una beca, hágalo, ¿verdad? Independientemente usted la necesite o no la necesite, porque sí se pueda pagar, pero también eso habla muy bien de ustedes, ¿verdad? Les agradezco a los que han participado, mencionándonos así aspectos generales de su proyecto de vida, porque una de las partes importantes es la carrera, ¿verdad? Y que a veces genera muchos conflictos, pero para los que tienen esa duda, pues traten de, como les decía, busquen pensum o traten de hablar con personas que si tal vez ustedes tienen acceso de esas carreras para que les detallen más qué es lo que se hace y así usted se termine de convencer, ¿verdad? Así que esa era la reflexión asociada a esta sesión. Vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Y para esta retroalimentación le voy a pedir a Daniel Enrique. No sé si está presente Daniel Enrique.
Hola. Ok, Daniel Enrique, no sé si me podría decir qué tema es el que iniciamos en la sesión pasada. Habría un problema porque en la clase pasada falté por problemas de internet. Todavía no ha consultado el video entonces, ¿verdad? No. Vaya, Daniel, gracias. Hilder, la misma pregunta. No sé si está Hilder. Leonardo Josué, la misma pregunta. ¿Qué tema fue el que iniciamos la sesión pasada? Igual, señor, no me pude conectar. No se pudo conectar, vale. Gracias. Byron, la misma pregunta. Está Byron. No está Byron. Vaya, Ana Carolina, la misma pregunta. Ok, pasamos. Fátima Michelle, la misma pregunta. ¿Qué tema es el que comenzamos a desarrollar, Fátima Michelle? Buenos días, señor. Hola, Fátima, buenos días. Fueron las fusiones en C++ y ajá, hablamos sobre los procedimientos y los prototipos. Ok, gracias, Fátima. Ismael Steven, con respecto, ¿está Ismael Steven? Ismael Steven está. William Alexander. ¿Está William Alexander? Tampoco. Rebeca Elena está. Isabel Alexandra está. Camila Andrea. Tampoco está Camila, Dios santo. Ya, aquí estoy, señor. Hola, Camila. Vaya, la segunda pregunta, ¿qué palabras nuevas ha encontrado en esta parte? Decía Fátima que habíamos estado o iniciamos el tema de funciones, ¿verdad? Entonces, en base a lo que hablamos en la sesión pasada, ¿qué palabras nuevas aparecieron o no hay ninguna palabra nueva? Espero que se recuerde. La verdad, no me confundí tanto. Ajá. Así que no me resultaron palabras nuevas. No le resultaron palabras nuevas. Ok, gracias. Camila Yaretsi, ¿está presente? La misma pregunta, Camila. Vaya, Merari, no sé si está presente Merari. No está presente Merari. Vale. Hola, señor. La misma pregunta, Merari. ¿Qué palabras nuevas surgieron? ¿O no había ninguna palabra nueva? Pues yo siento que no. No había ninguna nueva. Ok, gracias. Rebeca Patricia. ¿Está Rebeca Patricia? Daniel Enrique. No está. Gabriel Omar. Tampoco está Gabriel Omar. Vaya. Y el último, vamos a ver, Milena Valeria. Milena Valeria. Sí, señor. Lo mismo. ¿Será que en lo que hablamos la sesión pasada aparecieron nuevas palabras o no aparecieron nuevas palabras? En base al tema que hemos comenzado a desarrollar, ¿verdad? Tal vez lo de parámetros. Excelente, muy bien. ¿Qué me puede decir acerca de eso de parámetros? Recuerdo que eran como, como una lista de datos para las funciones. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Habíamos dicho que los parámetros, como mencionaba acá la señorita, eran datos para las funciones. ¿Alguien más de manera voluntaria que quiera participar acerca de los parámetros, que me pueda decir algo acerca de los parámetros? Señor, es la materia prima. ¿Es la materia prima para? ¿Para? Ajá, estamos bien ahí. Un poquitito para... más. Ajá. Para hacer
Forma parte de la estructura de una función. Forma parte de la estructura de una función, ¿verdad? Excelente. Es la materia prima de las funciones. Sí me interesa que esto quede claro para que cuando estemos trabajando en el proyecto integrador, usted sepa cómo va a ir estructurando todo esto. En la sesión pasada nosotros habíamos hablado de funciones. Por ahí mencionaba Fátima que habían funciones y procedimientos. También por acá mencionaban que tiene una lista de parámetros. Estos parámetros también que son la materia prima para la función y forman parte de la estructura de una función. Y también hablábamos del prototipo de una función. ¿Quién se recuerda acerca del prototipo de la función? ¿Qué es el prototipo de una función? ¿Alguien que se recuerda? Era poner el tipo de la función junto con los parámetros, aunque para abreviarla no era del todo necesario poner los nombres de los parámetros. El nombre de los parámetros, ¿verdad? Usted es Guillermo, ¿verdad? ¿Qué número de lista es? 23. Ok, gracias. Vale, entonces, como muy bien decía Guillermo, pues era para definir... en sí la función que nosotros vamos a crear. Al momento de declararla, ahí se define lo que es el prototipo. Y sí les digo que es importante que pues ustedes sean claros eso para que al momento de resolver el problema asignado tengan claro cómo ustedes van a definir esto, ¿verdad? Vaya, vamos a ver más ejemplos de prototipos, que era lo que nosotros habíamos trabajado en la sesión anterior. En el caso de la primera función, vamos a verificar acá. En el caso de esta primera función, pues tenemos lo que es la función f, el tipo de retorno es entero y va a trabajar con tres parámetros que, si se fijan en este caso, los tres parámetros son de diferente tipo de datos. Tenemos un parámetro que va a ser entero y dos que van a ser flotantes. Yo les decía en la sesión anterior que no necesariamente porque el tipo de retorno de la función es entero, todos los parámetros van a ser enteros. No es así. ¿De qué va a depender? Va a depender de la naturaleza del ejercicio y a estos parámetros, en el caso de la función f que tenemos acá, el parámetro sería, en este caso, tiene una lista de parámetros que está formado por tres elementos, parámetros o argumentos. Y en su momento también les decía que los parámetros es lo mismo que las variables, ¿verdad? Tenemos la función g, cuyo tipo de retorno es double y tiene dos parámetros, ¿verdad? Uno double y uno entero. Lo mismo la función m, tipo de retorno double y tiene dos parámetros enteros. La función promedio 3, el tipo de retorno es float y tenemos que va a trabajar con tres parámetros, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la función, en este caso, cuenta negativos, pero no va a tener ningún parámetro, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir viendo, bueno, entonces, ¿qué va a hacer esa función si no va a recibir ningún parámetro, no va a recibir ninguna materia prima? Y habíamos visto en este caso lo de la suma que la veníamos trabajando y aquí le dice la función suma tiene por nombre, en este caso suma es de tipo entero y tiene dos argumentos enteros. Eso básicamente es para que nosotros nos quede claro cómo vamos a leer. A esto se le llama, en este caso, prototipo de la función o puede darse el caso que sea el prototipo de un procedimiento, ¿verdad? Porque hacíamos la diferencia entre funciones y procedimientos. Dígame, Guillermo. Entonces, el prototipo sería como la inicialización de la función, ¿verdad? Sería como el prototipo, entenderlo, Guillermo, como la acción en donde tú estás declarando la función. Cuando tú vas a declarar la función, digamos, nosotros estamos acostumbrados a declarar variables, a declarar vectores. Entonces, cuando nosotros declaremos la función, lo que estamos haciendo es definiendo el prototipo, es decir, cómo va a estar estructurado. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Y aquí vienen más ejemplos, pero ahora nos vamos a ir directamente a cómo nosotros vamos a estructurar el programa. Entonces, estoy tratando de hacer bastante énfasis en eso, ir despacio para que usted tenga claro al momento de resolver ejercicios cómo nosotros lo vamos a hacer. La estructura de un programa que usa funciones va a estar definido de la siguiente manera.
Como siempre, vamos a llamar las librerías que sean necesarias, todas las que vayamos a utilizar, y si es necesario que agreguemos unas nuevas en este periodo, las vamos a agregar. Vamos a indicar la instrucción using, la instrucción que siempre colocábamos, y a continuación vamos a poner el prototipo de la función. Entonces, después de las librerías y de la instrucción using, nosotros vamos a colocar el prototipo de la función. Recuérdense, el prototipo de la función lleva el tipo de retorno, el nombre que usted le va a poner a la función y a continuación la lista de parámetros. ¿Cuántos parámetros le voy a poner? ¿1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos le voy a poner? Va a depender del ejercicio que nosotros estemos desarrollando. Entonces, cuando yo declare la función o le diga al IDE que estamos utilizando que yo voy a crear un programa, pero utilizando funciones, al momento de declarar la función, yo lo voy a hacer arriba del main, prácticamente en el encabezado. Y si en mi programa yo tengo 5 funciones, acá arriba voy a poner el prototipo de cada función. ¿Está claro eso o vuelvo a explicar nuevamente esta parte? Señor. Ajá, dígame. Mire, si no se pone el prototipo, a la hora de ejecutar el código daría error, ¿verdad? Perdón, va a dar error porque usted va a estar haciendo referencia a algo que no existe. Entonces, por eso, acuérdese que le decía, ¿verdad? Que el prototipo es como declarar la función, que yo le estoy diciendo que voy a trabajar con X función. ¿Cuántas funciones puedo tener? Las que sean necesarias de acuerdo al ejercicio que yo esté analizando. Vale. ¿Y por qué van afuera del main? Ah, ¿por qué van afuera del main? Porque fíjese bien, hasta el momento nosotros en el main, que es la función principal, ahí colocábamos nosotros todo el código. En el main, lo único que nosotros vamos a hacer es llamar la función. La voy a llamar para que se ejecute todo el código y de esta manera nos evitamos que el main nos quede saturado de 200 líneas de código, por ejemplo. Hay quienes en su actividad integradora trabajaron pues un ejemplo bien estructurado y le llevó 150, 200 líneas de código, es decir, que el main les quedó saturado. Entonces las funciones se crean con el objetivo de dividir el código en pequeñas partes, de tal manera que al momento de ejecutar ese código, si algo me genera error, yo me voy a ir específicamente a esa parte donde me generó error y no voy a revisar las 200 líneas de código. Entonces, en el main, Guillermo, lo único que nosotros vamos a hacer en este caso es llamar la función. ¿Cómo la vamos a llamar? Aunque parezca lógico y usted diga, obvio, ¿verdad? Pero, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a colocar el nombre de la función y a continuación los parámetros. Pero yo quiero que observe lo siguiente. Voy a llamarla especificando el nombre de la función. ¿A dónde voy a llamar la función? La voy a llamar dentro del main para que se pueda ejecutar el código que involucra esa función. Entonces, si usted se observa acá en la lámina, al momento de llamarla, yo solamente coloco el nombre, no coloco el tipo de retorno. Cuando yo estoy llamando la función, voy a especificar los parámetros. Aquí le hemos puesto P1, P2, pero yo no estoy especificando el tipo de datos del parámetro. Yo solamente estoy llamando el parámetro. Es como que yo les dijera a ustedes, está el bachiller general de segundo B, Sofía Gabriel, por ejemplo. Sofía, sí, Sofía Gabriel, está. Entonces yo solamente voy a decir Sofía, no voy a decirle estudiante de bachillerato general segundo B. Entonces cuando yo llame la función, la voy a llamar nada más por su nombre, que sería especificando acá, y no voy a colocar el tipo de retorno. Y hago énfasis en eso porque al momento de llamar la función, pues ahí colocamos el tipo de retorno. Pero igual, cuando hagamos el ejemplo, ahí nos va a quedar esto más claro. Ahorita solamente estamos viendo la base teórica que usted debe tener para que podamos trabajar eso. Y luego, después del main, porque si usted observa llave de apertura, llave de cierre, aquí sí vamos a colocar toda la función con todas las instrucciones que este va a ejecutar. Aclaro lo siguiente. Cuando yo lo declaro, yo se los estoy poniendo acá para llevar una forma organizada a esto. Acá arriba solamente declaramos el prototipo de la función y abajo del main
hacemos todo el código o escribimos todo el código que va a ejecutar esa función. Pero si usted de una sola vez quiere declararla y allí mismo quiere colocar el código, puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero igual, como les digo, eso nosotros lo vamos a ir comprendiendo mejor ya con el ejemplo ya propio que hagamos. Pero al momento que nosotros estemos trabajando o estemos haciendo un programa que tenga funciones, primero vamos a poner el prototipo, la llamada y abajo del mail vamos a hacer todo el código que se va a ejecutar con esa función. Díganme. ¿Preguntas? Vale, avancemos. Ahora bien, dentro de las funciones nosotros vamos a encontrarnos con el tema de variables globales y locales. Como su mismo nombre lo dice, locales, estas variables locales me van a funcionar solo dentro de la función donde yo las defina o van a ser conocidas nada más dentro de la función donde yo la defina. Por ejemplo, si yo tengo acá resultado, yo lo estoy definiendo como una variable local, es decir, que yo solamente la puedo utilizar en el main. Pero si yo tuviera otra función extra y yo quisiera utilizarla, no la voy a poder utilizar porque la he declarado como local. Mientras que si las variables yo las defino en el encabezado, si me ayudan con ese micrófono, mientras que si las variables yo las defino en el encabezado, entonces yo las voy a definir como globales. Por ejemplo, acá, después de las librerías, ahí va a ir el prototipo de la función y también van a ir las variables globales, que en este caso sería N1, N2, N3. ¿Qué significa eso? Que esas variables yo las puedo utilizar en cualquier función que yo tenga definida dentro de mi programa. Supongamos que yo tenga 3 funciones en mi programa y yo quiero utilizarlas, yo las puedo utilizar en cualquiera de ellas. Pero si esa variable yo la declaré dentro de la función, a eso se le conoce como, en este caso, variable local, y yo solamente la voy a poder utilizar dentro de esa función. Si yo la quiero utilizar afuera, no puedo hacerla porque yo la declaré como local. Entonces, eso es con respecto a esta parte del concepto. Como más detallado, ¿verdad? Si yo lo pongo en este caso arriba del main, independientemente lo ponga arriba de include o abajo, eso es una variable global. Es decir que in x, como yo lo declaré en el encabezado, está declarada como variable global. Pero si yo la declaro dentro del main o dentro de cualquier función que yo tenga definida en mi código, a eso se le conoce como variable local. Entonces, si se fijan ahorita con este tema que todavía estamos explicando la base teórica, ya hablamos de funciones, ya hablamos de procedimientos, ya hablamos de tipo de retorno, ya hablamos de variables globales, de variables locales, de prototipos de función. Entonces, todos estos términos tenemos que irlos nosotros manejando, comprendiendo para el momento de la aplicación. Entonces, por lo menos un glosario o esas palabras claves las tiene que ir anotando. Usted decide en su cuaderno, en algún archivo, en su tablet, en su cerebrito, como usted sea más fácil, ¿verdad? Ahora bien, dígame. Mire, y en el caso de las variables locales, ¿cómo sabe el programa en qué función tiene que usar esa variable? ¿Cómo sabe? Él lo va a identificar específicamente en la variable que nosotros, en la función donde nosotros la hemos definido. Ahorita vamos a ver si con este ejemplo le contesto esa parte. Vaya, vamos a ver acá. Fíjense bien. Me dice cómo llamar una función. Yo les decía hace un momento que lo vamos a llamar por su nombre y el nombre no incluye el tipo de retorno. Entonces, yo quiero que se analice. Aquí solamente les he puesto una fracción del código. Tenemos en el main, he hecho una captura de datos, he capturado el primer valor, lo he validado y he capturado el segundo valor. Entonces, si yo quiero llamar, en este caso, una función que previamente yo ya la trabajé, en este caso, pues le voy a poner la forma 1 de llamar esta función. Entonces pongo el code, el resultado de sumar los números es, y la función se llama sumita. Ya declaré el prototipo, ya la hice. Entonces ahorita solamente nos estamos enfocando en llamar la función. Entonces la función se llama sumita y le mando los dos parámetros, que sería el número 1 y el número 2. Entonces lo que yo quiero que usted vea es que en este caso, pues a la función yo solamente la he llamado sin especificar el tipo de retorno. Es decir,
que en alguna parte yo definí que su mitad va a tener un tipo de retorno tal vez entero, tal vez double, pero al momento de llamarla yo solamente le coloco el nombre y los parámetros. Y si usted se fija, los parámetros no llevan el tipo de dato. Esa sería una forma de llamarla. Y la otra forma de llamarla sería que el resultado yo lo almacene en una variable. Por ejemplo, acá le dice que estoy declarando la variable otro resultado, y en esa variable otro resultado yo voy a almacenar el dato que me retorne su mitad. Entonces, luego al momento de imprimir, yo no voy a imprimir, o lo que voy a imprimir va a ser el valor que se almacenó en otro resultado, que sería esa variable. Tal vez ahorita a los que de verdad estén poniendo atención van a decir, no entiendo absolutamente nada. Vamos a desarrollar más ejemplos donde vamos a ir detallado para que usted vaya comprendiendo, pero sí me interesa que usted vaya observando cómo yo voy a hacer las llamadas asociadas a esto, ¿verdad? Señor. Dígame. Una pregunta con respecto a eso de la función sumita. Uh-huh. Allí el programa tendría que hacer la suma del número 1 y el número 2. Sí. Pero no le falta el proceso ahí, porque según veíamos en la clase anterior, ponía el nombre de la función, los parámetros, y dentro de ahí hacía procesos. Excelente, Guillermo. Así es. Lo que sucede es que... ¿Cómo haría la suma? Ajá, ahorita vamos a ver el ejemplo. Lo que pasa es que, Guillermo, ahorita solamente me estoy enfocando en la parte de cómo llamar la función. Obviamente aquí el código está incompleto porque tendría que llevar el prototipo, tendría que llamar la estructura de la función, cuáles son los procesos, pero ya vamos a entrar a eso, Guillermo. Me alegra que esté poniendo atención en esta parte. Bye. Entonces ahora vamos a comenzar ya este ejercicio, pero vamos a comenzarlo así detallado. Le dice, utilizando funciones, crear un programa que sume dos valores enteros y muestre su respectivo resultado. Entonces, ¿cuál va a ser el algoritmo que usted va a seguir? Fíjense bien, he tratado de ponérselo lo más ordenadito para que usted lo asimile y al momento de que vayamos a un ejercicio concreto, usted ya sepa cómo va a comenzar. Paso 1, llamar las librerías, y si se fija, ahorita solamente estamos con EOSTream. Paso 2, escribir la instrucción using, ya tenemos la instrucción using. Paso 3, declarar las variables globales, sí y solo sí, estas existen. Entonces yo voy a declarar como global número 1 y número 2, ya lo voy a explicar por qué. Y paso 4, declarar las funciones, entre paréntesis le he puesto definir el prototipo de la función. Entonces es lo que estaba preguntando Guillermo, ¿a dónde está definida la función? Aquí la estoy declarando, estoy diciendo que su mitad va a tener un tipo de retorno double y va a trabajar con dos parámetros que se llaman X y se llaman Y. Los parámetros pueden tener el nombre que usted desee y pues... si se fijan, anteriormente vimos también que podríamos omitir el nombre, pero en este caso le hemos puesto X y Y. Esta es la primera parte que usted va a hacer en todos los ejercicios. Ahorita nosotros acá estamos con una función. A medida vayamos avanzando, puede darse el caso que existan dos funciones o más, o las que sean necesarias para resolver el ejercicio. Entonces, el paso 1, ese es el encabezado que nosotros vamos a trabajar. ¿De dónde voy a sacar los prototipos de las funciones? De las indicaciones que se me dé en el ejercicio. Bye. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta con respecto al encabezado? ¿Alguna pregunta con respecto al encabezado? Bye. Entonces avanzamos. Paso 2, trabajando la función, ¿verdad? Entonces, me dice acá, siempre debemos determinar el tipo de retorno. No olvidar que para nuestro caso sumita va a devolver un valor double. Por lo tanto, la variable a retornar tiene que ser double. Entonces, si se fijan, nosotros habíamos definido anteriormente el prototipo. ¿A dónde lo definimos? En el encabezado. Entonces, había dicho que voy a tener el parámetro X, parámetro Y. Voy a declarar mi variable local, Guillermo. Voy a declarar mi variable local que se llama resultado. Aquí... dentro de sumita, yo voy a declarar resultado. Si esta variable resultado yo la quisiese utilizar en otra parte del código, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque es una variable local y eso significa que solamente la puedo utilizar dentro de sumita. Entonces, hago la suma, resultado igual a X más Y y retorno
resultado. Como yo le puse acá que el tipo de retorno de submit es double, entonces la instrucción return tengo que acompañarla con la variable que sea de tipo double. Entonces aquí está, en el caso de la pregunta que estabas haciendo, Guillermo, aquí está la estructura de submit, aquí están todas las instrucciones que va a hacer. Obviamente, como nosotros apenas estamos comenzando esto, estamos con instrucciones básicas, ¿verdad? En otros ejemplos que desarrollamos, puede ser que dentro de esta función yo tenga alguna estructura, tenga algún vector, tenga, bueno, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, aquí está el cuerpo de la función, lo que va a hacer la función. Ahora la pregunta es, ¿cuántas variables locales tiene esta función sumita? Si es que hay variables locales, ¿quién se anima a contestar? ¿Cuántas variables locales tenemos? De los que me están poniendo atención. Una. No, resultado. Resultado, ¿verdad? Excelente. ¿Cuántos parámetros tiene la función? Dos. ¿Qué sería? X y Y. Excelente, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo paso. Ahora vamos a irnos al tercer paso, trabajando el main. Entonces, en el tercer paso, eso ya me había adelantado. Aquí yo hice la captura del primer valor, hice la captura del segundo valor. Aquí me faltó agregar la validación. Si ustedes observan, ingresé el primer valor, validé, ingresé el segundo valor, se me olvidó validar. Entonces, ahora bien, trabajando el main, ¿qué voy a hacer en el main? Solamente voy a llamar la función. Entonces, en la estructura de la función, dice que el parámetro se llama X y el parámetro se llama Y. Pero al momento de llamar la función en el main, yo tengo que preocuparme que si en esta definición que yo tengo acá, si ustedes se fijan, X y Y dice que son de tipo double. Entonces yo tengo que preocuparme, al momento de llamar la función, la voy a llamar por su nombre, es decir, se llama sumita, no se llama double sumita. Mucho ojo con eso. Entonces la función se llama sumita y le mando el parámetro número 1 y número 2. Y usted me va a decir, pero mire, en la estructura no se llama número 1, sino que se llama número 2. Se llama X y se llama Y. Eso puede ser, por decirle acá, se puede manejar de esta forma. En la estructura yo le digo que se llama X y Y, pero cuando yo llame la función puede tener otro nombre. Lo que sí se debe respetar que el parámetro tiene que ser del mismo tipo de datos. Y si ustedes se fijan en la parte 1, yo declaré número 1 y número 2 como global. La declaré como global para que fácilmente yo la pudiese utilizar acá y le puse número 1 y número 2 y ambas variables son de tipo double. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Aquí lo que yo estoy haciendo es llamando a la función sumita y le mando los parámetros. Cuando yo la llamo por su nombre, es decir, que no tengo que especificar el retorno y en los parámetros tampoco tengo que especificar el retorno, solamente el tipo de dato, perdón, solamente tengo que poner el nombre de ese parámetro. Entonces, ahorita como que ya se va poniendo un poquito más claro cómo se lo voy a ir estructurando y ya después, en el ejemplo que vamos a desarrollar ya de manera más práctica, vamos a terminar de comprender eso. Dígame, Guillermo. Y a la hora de declarar la variable, ¿no importaría si le ponemos en vez de X, num1 y num2? Al momento de declarar el parámetro. Ajá. No, no importa. Excelente, mire, excelente. Ajá. Esa parte que double submita los procesos, lo hizo afuera del main. Ah, al momento de llamarla. Ajá, en el paso anterior. Ah, esto. Sí, ajá, afuera del main. Acuérdese de esta lámina, mire. Acuérdese de esta lámina. Arriba del main vamos a declarar los prototipos de la función. Afuera del main, es decir, abajo del main, vamos a poner todo el código de la función. Y dentro del main lo único que nosotros vamos a hacer es llamar la función. ¿Sí, Guillermo? Sí. Vale. Ok, entonces ahora pues ni modo, ya se nos acabó el tiempo. No importa que vayamos despacio, lo que sí me interesa es que
vayan comprendiendo, cuando yo les pregunte, traten de contestar y si se equivocan no pasa nada, porque la idea es, chicos, que a ustedes les quede claro esto y para cuando ya armemos los equipos de trabajo, usted le ofrezca ayuda a sus compañeros entregando su parte como debe de ser y esto lo vamos a lograr si tenemos claro. ¿Y cómo vamos a tener claro? Participando, si no se pudo conectar por cualquier problema, recuérdese que es su responsabilidad consultar la clase y también cualquier duda que tengan, pues ustedes ya saben cómo me pueden ubicar, ¿verdad? Así que les agradezco mucho, jóvenes, por haber estado presentes. Ya casi terminamos porque ya van a la otra clase. Pues primero Dios, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho y éxitos en todas las actividades que desarrollen. Adiós.